Vale, hola, hola. Buenas tardes. Veo que está con nosotros Cecilia Ochoa. Hola, Cecilia. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenos días acá desde México. Muy bien, muchas gracias, Cecilia, por participar. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, hola, saludos desde Houston a todos, un placer estar aquí. Uciel, hola Pablo. Muchas gracias. Hola, Uciel, ¿cómo estás? Bien, muy bien aquí en este maravilloso miércoles. Hola, maestra, hola a todos. Hola. ¿Desde dónde estás, Uciel? ¿Dónde estás? Desde Obregón, Sonora. Desde Sonora, muy bien. Y Pablo, que también está por aquí, que ahí lo veo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Vale, Buenos días. pues les cuento un poco lo que tenemos preparado para esta sesión de hoy. Como saben, estamos en el marco de Bajo Radar, que Bajo Radar pues es un proceso abierto de mediación, de formación, ¿no? En donde la idea es encontrarnos agentes culturales para sea idear nuevos procesos, sea analizar los procesos en los que estamos inmersos, encontrar vínculos quizás entre nosotras y nosotros, ¿no? Para ver de desarrollar pues nuevas acciones que puedan repercutir en nuestros territorios. Ahí está Tomás. Entonces, les explico más o menos lo que hemos ido preparando. Y más o menos cómo será la secuencia de la sesión. Bueno, en primer lugar, haremos como una primera como presentación nuestra, ¿no? Que ahí tengo como pensada una pequeña, digamos, dinámica para intentar conocernos un poco más allá de nuestro perfil profesional, digamos, sino conocernos de pronto también desde nuestro recorrido vital y cómo era nuestro recorrido vital. Hace parte también de nuestra acción profesional, ¿no? Luego de que hagamos estas presentaciones y entendamos un poco en qué estamos cada uno, entiendan que yo aquí también soy un agente cultural activo y que está desarrollando las acciones desde aquí, desde Barcelona, y ya les contaré en qué ando para que también conozcan un poco mi perfil y así podamos compartir reflexiones. Luego que hagamos estas presentaciones, pues vamos a entrar en una sesión de debate y de reflexión y de ojalá búsqueda de ideas alrededor del tema que nos compete aquí, que es pensar la idea de las juventudes, ¿no? O la idea de ser joven, ¿no? Y una cosa que viene muy asociada a la idea de la juventud, que es la identidad, ¿no? La identidad efectivamente es un elemento, ¿no? De nuestras vidas que atraviesa, digamos, toda nuestra existencia, ¿no? No, no, nuestra identidad nos acompaña también cuando estamos viejitos, pero sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta, y por eso esta sesión está, o sea, vincula, ¿no? El tema de la juventud y el tema de las identidades. Porque en la juventud, como sabemos, es donde se están formando y donde quizás es lo más importante que nos pasa por el cuerpo en la época de la juventud, ¿no? Que es definir nuestra identidad, trabajar por ella, ¿no? Participar de acciones que refuercen nuestra identidad o la idea de la identidad que queremos construir, ¿no? Y por eso en el tema de cultura y jóvenes, el tema de la identidad es fundamental de analizarlo, de pensarlo, de reflexionar sobre eso, porque es lo que define, al fin y al cabo,
a los públicos con los, a los que nos dirigimos con el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, en ese espacio, que será un espacio largo, espero, de debate para que nos presentemos y conozcamos, yo les voy a proponer de reflexionar sobre este tema de la juventud, desde el trabajo que ya cada una y cada uno están haciendo, y luego que analicemos en un esquema que ya les contaré mejor cómo lo he pensado, en un esquema de lo que es un proyecto cultural que finalmente sea más formal o menos formal, es lo que siempre estamos haciendo si somos promotores culturales, ¿no? Tratando de poner en acción unas ideas, ¿no? Y en, esta, en este paso de poner unas ideas y convertirlas en unas acciones, pues aparece nuestro guión, como el guión de la película, ¿no? Que es hacer ese proyecto. Entonces yo hoy quiero que de pronto guiemos nuestra reflexión alrededor de cómo, del trabajo con jóvenes y identidades, pero digamos, sosteniéndonos como en el andamio de lo que es la estructura de un proyecto. Porque de esa manera quizás podemos pensar todos estos temas y quizás poderlo vincular con cosas que ya estemos haciendo o que queramos hacer en un futuro o que quizás nos inventemos hoy y sean nuevas y podamos llevarlas a cabo más adelante, ¿no? Y una vez hagamos todo esto, pues vamos a hacer una ronda así más de conclusiones. Entonces, pues sin más vamos a dar inicio. Piensen una cosa, esto que estamos haciendo lo vamos a construir aquí, entre nosotras y nosotros. Por eso es un entorno colaborativo. Aquí yo soy una persona más en este lugar, ¿no? Y cada una y cada uno de nosotros va a aportar su parte para que esto se sostenga. Así que lo que los animo es a que participen activamente. Dinos, Erika. Viene ahorita un invitado más, ya le mandé mensaje porque como por lo de las zonas horarias, me dijo, yo pensé que era más tarde, entonces ya ahorita se va a conectar Rafael, ahorita está bien para que aporte. Buenísimo, eso, entre más seamos, más nos divertimos. Vale, entonces pues mira, vamos a comenzar con la ronda de presentación y luego ya vamos a ir desarrollando los temas. Entonces yo propongo, mira... Hola, Rafael. Hola, hola, buen día. Bienvenido. Gracias, gracias. Así, en resumen, ya hemos iniciado, estamos en el entorno colaborativo de Juventudes Identidades. Como es un entorno colaborativo, aquí estamos igual a igual, no es una presentación magistral mía, sino que es una conversación y lo que es la idea de este entorno colaborativo, así que bienvenido y serán muy bienvenidas todas sus aportaciones. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la ronda de presentación. Y yo lo que he pensado para esta ronda de presentación es que cada uno, hacemos una ronda, ¿no? Y cada uno y cada una contamos tres cosas. La primera, ¿cuál es el recorrido vital que nos ha traído hasta el lugar que ocupamos hoy, ¿no? En este mundo de la cultura, el lugar en el que estemos, cuál es el recorrido vital, ¿no? Vamos a pensar como en ese recorrido vital que nos ha traído hasta ese lugar. Una segunda cuestión, ¿cuál práctica artística o cultural, ¿no? estamos desarrollando actualmente, ¿no? o queremos iniciar, ¿no? ¿Cuál es la práctica concreta con la que estamos trabajando o con la que queremos trabajar, como también para ir viendo en qué prácticas nos movemos? Puede ser una práctica artística, ¿no? Música, danza, etcétera, o puede ser una práctica cultural, ¿no? Reunimos personas para que, no sé, escriban o compartan el tiempo haciendo viajes, no sé, ¿no? Una práctica. Y una tercera cosa es por qué nos apuntamos hoy aquí, ¿no? Igual, un poco saber cuál es la expectativa que cada uno y cada una tenemos sobre esto. Voy a empezar yo, así les doy tiempo para que vayan pensando y también les doy ideas de cómo hacerlo. Entonces,
Yo soy Diego Salazar. Yo nací en Colombia, en una ciudad en el sur de Colombia, que es una ciudad pequeña, ¿no? Muy alejada del centro del país, ¿no? Entonces, la situación que tenemos es quizás parecida, ¿no? Me imagino yo a la situación que hay, quizás tiene un joven en Tijuana o en Sonora, ¿no? Porque somos jóvenes que en nuestra juventud estábamos alejados del centro, es decir, del lugar donde se supone que pasan las cosas más importantes en el país, en estos países centralizados en los que vivimos, en todo el mundo, porque aquí en España estamos también un poco en lo mismo, ¿no? Mi recorrido vital que me conecta con la cultura es que justamente cuando yo tenía 17 años, gracias a un proyecto del Ministerio de Cultura colombiano, diseñado desde el centro del país, pero que al fin y al cabo acabó impactando en el sur y con las poblaciones de las regiones, yo acabé haciendo un proceso de formación en cine que tenía como objetivo revelar, visibilizar la diversidad cultural de los colombianos y las colombianas, ¿no? Y yo participé como un beneficiario más, siendo un adolescente, ¿no? Esa participación en ese proyecto dio como todo el giro a mi vida en mi adolescencia, ¿no? Justo cuando estaba forjando mi identidad, digamos, ¿no? Apareció algo que me ancló, ¿no? Hacia la cultura, ¿no? En mi familia lo que había de referentes eran ingenieros civiles, ¿no? Dos tías ingeniería civil, una contable, ¿no? Entonces era un entorno muy alejado de la cultura en mi familia, ¿no? Yo gracias a un proyecto con jóvenes que inventó alguien, ¿no? Que luego lo conocí años después, ¿no? Terminé involucrado en este mundo de la cultura. Primer asunto. Eso me trajo hasta aquí, digamos. Y luego mi recorrido vital me trajo hasta vivir a Barcelona y ya les contaré luego un poco ese tema, ¿no? ¿En qué práctica artística estamos trabajando? Yo trabajo aquí en Barcelona con una cooperativa, es un proyecto cultural, ¿no? Lo que hacemos es promover programas culturales que trabajan en territorios concretos en la ciudad, ¿no? Y actualmente estamos trabajando bastante con literatura, ¿no? Como práctica cultural, así que si alguien tiene algún tema con literatura lo podemos compartir ese aspecto, pero también estamos trabajando con cine y jóvenes, ¿no? Que es un proyecto que podríamos quizás poner hoy aquí para la conversación, ¿no? Porque intentamos hablar sobre derechos humanos con jóvenes a través de películas de cortometraje. Y justamente lo gestionamos con gente del Festival de Cine Documental de Ciudad de México, el DOCS-MX, que son los que nos aportan las películas. Y la tercera cosa, la tercera cuestión, y ya me callo, es, bueno, ¿cómo llegué a este entorno, ¿no? Llegué a este entorno, pues gracias a Tomás que está por aquí, y sobre todo porque en mi recorrido de trabajo en Barcelona ha sido de trabajar casi siempre con poblaciones jóvenes, poblaciones migrantes jóvenes o población mezclada joven también, ¿no? Porque trabajo mucho en entornos educativos intentando hacer que los espacios educativos sean espacios de creación cultural, de creación y producción cultural. Por ahora es eso. Así que quien se anime a contarnos estas tres cosas, pues vamos conociéndonos y a partir de ahí empezamos a reflexionar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque yo me voy. Sí. ¿Cuánto? ¿Me paras? Sí, mira, hagamos, si somos 1, 2, 3, 4, no cuento ni a Tomás ni a Pablo. ¿O sí? Yo voy a hablar un poquitico también. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Entonces, si hablamos todos, vamos a hacer cinco. Como invitado, apoyando aquí, aliado bajo radar. Me encanta, okay. Me encanta. Entonces, cinco. Entonces, me hace señas así cuando ya. Listo. No te preocupes. Adelante, Erika. Hola a todos. Pues mi nombre es Erika Tamaura. Yo soy sonorense, tengo 40 años. Y vivo en Houston desde hace 2 años, porque me vine buscando el amor.
Me vine y me casé, me mudé, dejé todo. Fue un proceso largo para tomar esa decisión. Pero antes de venirme a Estados Unidos, yo trabajé 20 años en una universidad, en el Instituto Tecnológico de Sonora. Y sigo ahorita dando clases. Estudié la maestría en la Universidad de Barcelona, la maestría de gestión cultural con especialidad en patrimonio. Y pues mi recorrido vital ha sido jóvenes también. Trabajar 20 años por universitarios, tratando de buscar agendas, festivales, catálogos, prácticas, cosas que pudieran hacer puentes entre la juventud y esto que se buscaba como enlazar a la parte académica de decir, bueno, hay que fortalecer esa competencia en nuestros profesionistas, la diversidad cultural, todo eso, la apreciación artística. Entonces, ese recorrido sucedió porque mi práctica inicial fue danza. Yo, cuando era universitaria, estaba en la compañía de danza de la universidad y entonces, pues de ahí, pues me invitaron a ser asistente de eventos culturales en el Departamento de Extensión de la Cultura. Y entonces, yo estaba metida en los talleres, pues, o sea, estaba ahí en el edificio donde están las oficinas de cultura, pues a mí me veían a todos lados y de repente así como que la maestra dijo, ah, mira esa muchacha como que es medio movida, ¿no? O sea, como que tiene así algo ahí, una chispita. Entonces me invitaron, me pusieron a acomodar sillas, me pusieron a hacer carteles, me pusieron a hacer todo lo que en ese momento como asistente universitaria haces, ¿no? Que está muy padre porque conoces un chorro de gente, un chorro de cosas. Y al final, pues, terminé con un escritorio, con una oficina, y de alguna manera me tocó estar en mesas, en juntas de mesas de trabajo con mis jefes o mis jefas, que obviamente eran una generación diferente a mí, y que de alguna manera yo decía, oigan, pero pues eso que están diciendo ahí, pues yo no sé si a lo mejor concuerda con lo que mis compañeros en el aula están hablando. Entonces, la cosa que a mí me llamó mucho la atención era cómo buscar o cómo diagnosticar o cómo saber qué es lo que querían los jóvenes en ese momento, en ese contexto, con una agenda cultural para que pudieran como que querer ir, asistir, y no solamente por los puntos, porque en ese momento era, vienes al evento y te doy 5 puntos para que te gradúes, ¿no? Porque había un programa que tenías que comprobar créditos culturales y bueno. Y entonces, a final de cuentas, como era un departamento pequeño de cultura, uno hacía de todo, ¿no? Como siempre, como los gestores culturales somos así multitask. Entonces, a mí me tocó entrar al área de comunicación, y fue donde empecé a descubrir el periodismo cultural. Y empecé a hacerme de aliados y empecé a apasionarme por los canales de distribución de información. Entonces, después que saltábamos el problema de qué es lo que la gente quiere en cuestión de una agenda cultural, es cómo hacemos que la gente se entere y luego las evidencias y cómo hacemos y reconstruimos la narrativa para que se quede como algo bonito y los informes y bueno. Entonces, actualmente, de mi historia, como yo empecé en contacto con la cuestión de jóvenes en la universidad, ahorita en mi reestructuración profesional o vocacional, yo lo que estoy tratando es cómo encuentro formas, canales para comunicar pues estos elementos de la cultura que nos hacen ser mejores seres humanos, por ejemplo, con los jóvenes o esa pasión, esas ganas de siempre encontrar en la agenda cultural un porqué, ¿no? Yo me acuerdo de lo que la agenda cultural hizo conmigo, cómo transformó mi vida, y yo quisiera a seguir apoyando para que otros jóvenes conectaran. Entonces, con todo el boom tecnológico, yo lo que he estado tratando de encontrar es ver cómo comunican los bloggers, los influencers, o sea, cómo te venden una idea, y entonces dices, ¿cómo puedo entonces yo agarrar este contenido que es muy valioso, el contenido enfocado al desarrollo cultural, y cómo lo distribuyo en esta nueva autopista o highway o freeway, que es la tecnología donde los jóvenes, bueno, o la vida tecnológica actual, donde los jóvenes te dan 30 segundos de su tiempo para, o sea, están viendo su pantalla y te dan, ah, sí, o sea, cómo,
cómo estudiar esas, esas nuevas formas de consumo, ¿no? Entonces, ahorita creo que empecé desde lo escénico, pasé por la gestión y ahorita creo que algo en lo que yo pudiera aportar mucho es en la parte de la comunicación. Ah, digo aportar mucho como si fuera experta. No, o sea, me refiero que tengo la intención, tengo el espíritu de poder hacer alianzas y poder colaborar con otras personas que tengan esa intención de comunicación y de información. Excelente. Muchas gracias, Erika. Mira, casi que clavaste el tiempo. Vale, pues no sé si quieres, Uziel, ¿quieres continuar tú? Sí, está bien. Soy Uziel Romero. Yo me inicié en el ámbito artístico cuando estaba en la secundaria, cuando tenía unos 12 años. Yo formé parte de una estudiantina que se inició a través de la Tuna Universitaria del Instituto Tecnológico de Sonora. Entonces, yo empecé mi camino por ahí, luego ellos me invitaron pues a formar parte de la Tuna Universitaria y estuve con ellos. Yo, pensando en una estabilidad económica futura para mí, me inscribí en la ingeniería, en ingeniería industrial. Al tercer semestre me di cuenta que no era lo mío y me cambié pues a gestión y desarrollo de las artes. De hecho, Erika fue mi maestra y gracias a ella pues tengo varios conocimientos, ¿no? Y yo estaba en la licenciatura pensando que iba a ser docente artístico. Luego me doy cuenta de lo que es el maravilloso mundo de la gestión y todo lo que podemos crear a través de ello, y me empieza a llamar más la atención. Entonces, en el 2019, un compañero me habla y me dice que tiene un proyecto en puerta, que quiere, pues, tomar un aspecto cultural que lo decimos nosotros emergente, que es todo esto, la onda del anime, el K-pop, la cultura japonesa, la cultura coreana, etc. Y lo que nosotros buscamos a través de ese proyecto es crear espacios donde los jóvenes se puedan reunir para sentir ese sentimiento de pertenencia a algo, sentirse en comunidad, y a partir de ello nosotros quisimos empezar a formar diferentes proyectos comunitarios donde estos mismos jóvenes puedan entrar dentro de comunidades vulnerables a través de diferentes proyectos, ya sea recuperación de espacios públicos, empezar a hacer animación sociocultural, empezar a crear proyectos con, desde y para las comunidades para poder nosotros alejarnos poquito y que ellos mismos pues puedan seguir con estos proyectos, ¿no? Nada más que la pandemia nos detuvo mucho y pues no pudimos continuar más. Y pues eso mismo es lo que quiero hacer ya que pase todo esto, ¿no? Empezar a entrar a ese ámbito comunitario. ¿Nos puedes contar un poco más sobre la práctica? Que como no la conozco muy bien, me gustaría saber un poco más sobre la práctica artística en concreto que nos dijiste. ¿De lo que estamos haciendo nosotros? Sí, o sea, había una práctica como nombraste LAN, Makeable o algo así, okay. ¿No? El anime, el K-pop y todo eso, ok. Anime, vale. El anime, pues es animación japonesa, no caricaturas procedentes de Japón. El K-pop es como el pop, como lo conocemos, americano, solo que este está industrializado en Corea. Entonces se crean concursos de jóvenes o muchachas y se hacen boy bands o grupos de mujeres y pues se hizo un boom aquí en Latinoamérica porque pues muchas muchachas empiezan a replicar coreografías, empiezan a aprender coreano o japonés en el área del anime y todo eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es juntar esa comunidad porque como en su momento fue muy estigmatizada y sufrimos, porque también me pertenezco a esa parte, sufrimos mucho de bullying y todo eso, entonces queremos agrupar a esa comunidad, hacerla sentir fuerte y empezar a normalizar estos aspectos de esta misma comunidad. Vale. Bien, gracias, Uziel. Ya quedó claro. Luego hablaremos. Cecilia, ¿quieres continuar? Sí, por supuesto que sí. Bueno, mi recorrido vital y mi enamoramiento con la cultura y las artes
se da de una manera tan orgánica, tal cual si fuese una película, porque yo recuerdo que yo tomé la cultura y las artes como una tabla de salvación en medio del mar. Se da cuando yo, estando muy pequeña, estudiando la primaria, por ahí de quinto grado, me doy cuenta que llegué a este mundo totalmente desproveída de cualquier capacidad para las ciencias exactas, específicamente con los números. Yo tengo una dislexia numérica impresionante, no veo números. Y a muy, muy temprana edad yo me di cuenta, tal vez sería en cuarto, quinto de primaria, que pues mis compañeros hacían las tareas de matemáticas, las tablas de multiplicar y se empezaron a dar las primeras calificaciones y yo nunca superaba el 3 o el 4 de calificación, la realidad. Empecé a sentirme menos, sí, empecé a sentirme como una niña que estaba dañada, me empecé a sentir con una muy baja autoestima. Y en algún momento de todos estos sentimientos encontrados, pero de pensar tan pequeña, y nunca lo platiqué con mi madre ni con ninguno de mis hermanos ni nada, pues yo, me dan mis calificaciones y yo aceptaba el 4 porque decía, en la prueba anterior me saqué un 3, ¿no? Y fíjate que ¿cómo te explico? Yo siento que fue... Yo realmente creo que fue el instinto de supervivencia, de la grandeza que tienen en su corazón todos los niños, de los sueños estos en los que dices, yo quiero ser alguien, quiero ser una... Yo recuerdo que estaba muy pequeñita y decía, yo quiero, entre mis sueños, yo siempre quise ser bailarina. O sea, mi sueño de niña, a mí me preguntabas de niña, ¿qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Y yo siempre dije que quería ser bailarina profesional. Entonces, por mera supervivencia, yo empecé en la primaria a ser la niña que borraba el pizarrón, que le traía el café a la maestra, que yo estaba en todas las extracurriculares de la primaria, en la clase de danza folclórica, en la clase de declamación, en la clase de poesía, estaba incluso porque soy muy visual, en ajedrez, en el grupo de ajedrez. Fui la niña mejor portada de la escuela, del salón. No solo era la mejor portada, sino que era, siempre estaba en la fila de enfrente, era la más participativa. Yo no le atinaba, decían, ¿cuánto es 8 por 7? Y yo, 16, pero era la que más entusiasmo tenía y con más ganas, toda errónea, pero con más ganas gritaba, ¿no? O sea, siempre fue el entusiasmo. Y la realidad es que hay una anécdota muy bonita en casa, que una vez que mi madre vio mis calificaciones, cuando iba a pasar de quinto para sexto, pues a mí me pasaban con 6 de calificación. En México el 5 es reprobado, no pasas el curso, no pasas de año, y el 6 es lo mínimo que necesitas, como decimos todos, pasar de panzazo, ¿no? Entonces llego a la casa, con todos, parecía panteón, mi boleta de calificaciones siempre. Entonces va mi madre a la escuela y le pregunta a mi maestra de primaria. Ella, según esto, fuimos 7 hermanos, todos inteligentes. Yo soy la séptima, y no digo que soy inteligente, pero todos mis hermanos eran de 10 de calificaciones, y yo soy la 6 de 7. Y entonces llega mi madre indignadísima a la escuela, indignadísima, porque de todos sus hijos, Cecilia, pues era la niña extrovertida, la niña sana, la niña que bailaba, o sea, era, ya saben, ¿no? Y le dice a la maestra, oiga, maestra, yo creo que usted se equivocó, porque me enviaron aquí una boleta, que mi hija, que 6 de calificación, pero yo no entiendo qué está pasando. Y entonces
la maestra pues la escuchó y le dice, bueno, ¿quién es su hija, señora? Bueno, mi hija es Cecilia Ochoa. Ah, no, señora, no, su hija no sacó 6, sacó 4. Lo que pasa es que le puse 6 porque yo no soy nadie, así le dijo, yo no tuve corazón y yo no soy nadie para detener la carrera de su hija. Su hija va a ser una persona muy importante, pero su hija no me aprueba ningún examen, pero es una niña que tiene una excelente actitud y muy participativa, se porta muy bien, ella es alguien. Cecilia. Yo la mandé, ya, estoy encima del tiempo. Estás en el tiempo. Pero muchas gracias. Luego en la siguiente parte me interesaría que habláramos sobre en Tijuana Arte. Pero muy bonita, muy bonito el recorrido, que es muy importante que nos lo cuentes y nos lo compartas. Vamos a seguir con Rafael y así hacemos la ronda y Tomás, que está también por allí. Entonces, si quieres, Rafael, que ahora ya me empezó a preocupar el tiempo. Vamos. Hola, hola. Pues bueno, yo soy Rafael Evans. Soy originario de Ciudad Obregón, Sonora. Duré mucho tiempo viviendo en Guadalajara, donde estudié la carrera de artes escénicas. Antes de estudiar artes escénicas, estudié en Puebla, diseño y producción publicitaria. Justo estando en Puebla, empiezo a hacer como mis primeros, de alguna manera, acercamientos en el tema de gestión y promoción, ¿no? De eventos culturales y artísticos. Y es como empiezo a descubrir ciertos programas que pudieran beneficiar comunidades. Y es como se da mi acercamiento a el trabajo comunitario primero, ¿no? Ya una vez estando, ¿no?, en la licenciatura en artes escénicas y buscando, ¿no?, mi propia voz, buscando el género actoral que yo quería brindar y que quería ejecutar, descubro un proyecto que se llama Abriendo Escuelas por la Equidad, por allá en el 2004-2005, un programa impulsado por la OEI y, que Cultura Jalisco había apropiado, y me invitan a dar un taller de teatro, un simple taller de teatro. Sinceramente, pues en ese momento yo acepté de inmediato por el pago, ¿no? Era un pago bastante bueno, y dabas 2 horas de clase. Y sí tenía que cruzar, ¿no?, todo Guadalajara para poder llegar a esa comunidad. Miravalle se llama la comunidad, en el Cerro del Cuatro, una zona violenta, una zona de muchísimas necesidades, una zona con muchos conflictos, ¿no?, sociales, sobre todo en los jóvenes, y pues, ¿no?, con niñas y niños envueltos en conflictos, ¿no?, ahí. Entonces, es como descubro este proyecto, empiezo a ejecutarlo, y me voy enamorando, ¿no?, constantemente del proyecto y del impacto que tenía en la comunidad, ¿no? Empecé la clase con 2 alumnos, porque justo, ¿no?, creen que el teatro, que las artes, ¿no?, son para homosexuales y demás. Entonces empezamos a trabajar con dos niños y de pronto, a la vuelta de un mes, yo tenía 57 alumnos. Entonces dije, bueno, pues ya, caray, algo estoy haciendo bien. Pero justo luego entendí que era la combinación de muchas cosas, ¿no? Y uno de estos era la necesidad de la misma comunidad de expresarse. Y empiezo a investigar este fenómeno o esta manera, esta forma en la que el arte puede intervenir en los espacios donde, pues, la violencia prevalece o es lo que más sobresale. Este proyecto me hizo entender cuál era mi voz, que el teatro que yo quería hacer era un teatro enfocado a la comunidad y que era una disciplina, ¿no?, que me había acercado al trabajo comunitario y que era lo que quería hacer siempre. Actualmente ya han pasado cerca de 12 años de aquel proyecto. Sigo teniendo contacto con la comunidad con la que trabajé
con los jóvenes que estuvieron en este proyecto. Empezamos haciendo una obra de teatro para la escuela que abría las puertas a la comunidad, que inició con 3 talleres y terminamos siendo cerca de 20 talleres. Toda la comunidad participando, tuvimos la oportunidad de llevar el proyecto a otras comunidades, de presentar el modelo a otros sitios. En el 2013 regreso a mi ciudad natal. Me dolió mucho dejar este proyecto, que lamentablemente dejó de funcionar en el 2015, pero decidí regresar por una cuestión personal a KGM, por una cuestión familiar. Y empiezo un proyecto de teatro comunitario, de teatro de intervención. Empiezo a involucrarme en el contexto, escuchar el contexto y pues descubro el contexto de violencia en el que se vive. Y es esto lo que me lleva, esta es mi historia de vida, que me lleva a trabajar con la bandera del teatro, el tema de la violencia en general para la población, pero sí lo enfoco más a cambiar el contexto en niñas y niños, ¿no? Y los jóvenes, por supuesto. Entonces, estoy aquí porque me invitó Erika Tamaura, a quien agradezco de verdad la invitación y porque creo que es muy padre entender y encontrarte con personas, ¿no? Que pueden converger en el mismo enfoque, en la misma búsqueda, saber que hay otras personas que tienen estas luchas o están trabajando desde las mismas trincheras que tú, y me pareció muy interesante y entender como una retroalimentación o compartir, ¿no?, lo que hacemos. Excelente, muchas gracias, Rafael. Gracias. Vamos con Tomás, Juan Sin de la Luz. Genial, muchísimas gracias. Me robo un minutico porque yo creo que los entornos colaborativos realmente lo que queríamos en esta edición, yo como uno de los coordinadores del programa Bajo el Radar, queríamos eso, ¿no? Escuchar las voces de los agentes culturales de México, sobre todo, que este fuese un espacio desde donde compartir. Me sumo como a esta reunión porque me enganché. Y me quiero quedar compartiendo, pero me sumo como aliado y cuento un poquito mi background. Yo llevo también, ya nos hacemos viejos, ya con 45 años, pero empecé con 18 años a envenenarme con los temas culturales. Yo creo que al lado de trabajar en el primer café internet de Barcelona, teníamos una pequeña galería, una biblioteca, era como un espacio, un café como muy, muy, muy potente en el sentido de teníamos prensa internacional, el dueño era un director de un bufete de cooperación internacional, tenía, y abajo se había montado su lobby, ¿no?, su café en medio del Born de Barcelona, un barrio muy chulo, y al lado también teníamos un centro cívico, un barrio de un lugar, y yo empecé a trabajar ahí informalmente, a montar exposiciones, conferencias, y me iba corriendo al centro cívico que había en el Born a buscar proyectores, a pedir. Entonces, esa herramienta de tener cerca del centro cívico, yo decía, yo tengo que trabajar acá. Algún día, no sé, me veía, había unas chicas que me atendían y que me ayudaban. Sí, Tomás, ¿qué necesitas? No, es que ahora vamos a hacer en el café. Y bueno, y poco a poco resultó que el dueño del bar se casó con, era el marido de la hermana del presidente de Colombia, que tiene una hermana que se casó con un catalán, y acabé en Medellín. A los 5 años estaba trabajando en Medellín en temas de cooperación cultural, porque eso se había convertido un poco en la embajada cultural de los colombianos en Barcelona, y ahí también me enamoré y me fui para Colombia y acabé trabajando en una galería de arte en Medellín durante 5 años. Un centro colombo-americano, el centro impulsado por los Estados Unidos en Medellín, que era como un centro independiente. Y bueno, viajando entre Barcelona, lo que sí que me di cuenta es que de repente esa galería en pleno Medellín, blanca, cubo blanco, espacio divino, donde hacíamos performance y nuestros artistas de la persistencia, de la abstracción y los pintores. Y esa galería, ¿no?, con todos esos códigos que en verdad era solo para una élite estudiantil, juvenil,
Yo veía a los chicos en la calle en Medellín, me impresionaba, eso no lo había visto nunca, no se había visto en Europa, ¿no? Chicos en la calle durmiendo. Y yo ahí le hablé al director de la galería y le dije, no, tenemos que crear un proyecto donde esta galería se convierta en un aula. Esta galería es un espacio delicioso, blanco, relajado, y tienen que tenemos que abrir las puertas. Entonces armamos un proyecto que se llamaba Desearte Paz, en donde nos poníamos a armar unos laboratorios socioartísticos. Nos asociábamos con una ONG de Medellín que trabajase con jóvenes, con la escuela de chicos con discapacidad, con la escuela, con una ONG de chico que trabajaba con chicos de la calle. Cada exposición que armábamos, la armábamos en asociación con una ONG y con un artista. Y le obligábamos al artista a hacer un taller y a explicar y a dinamizar y abrir las puertas. Pero también fue un ejercicio muy divertido, bueno, muy interesante, porque había que te enseñar además a entrar en una galería. Eso era un espacio abierto, gratuito, abierto a la ciudadanía. Y había que enseñar no a los chicos, sino a los policías de la puerta del centro cultural. Enseñarle que ese niño podía entrar. Y todo eso fue un proceso que tocó como mil fibras, desde el policía de la puerta, que veía ver a los chicos de la calle entrando al centro cultural, y esos chicos empezaban a perder el miedo y a saber cuándo había una inauguración en la galería y a entrar y generar ese espacio, ¿no? de igualdad de oportunidades. Bueno, el proyecto después viajó por siete países y mil historias. Y ahora estoy en Barcelona liderando un laboratorio de investigación en cultura, en donde lo que queremos realmente es, más que generar actividades, generar encuentros comunitarios, encuentros que sea un lugar, más, no hablamos de actividades culturales o programar eventos, sino hablamos de generar encuentros, ¿no? Encuentros que acojan a una comunidad. Por ejemplo, viendo Uciel Romero, Uciel, que estás con la comunidad frikis. Yo quiero que la comunidad friki, el anime, me venga a pedir el espacio para encontrarse ¿no? Es una nave de 300 metros cuadrados a las afueras de Barcelona. Pero eso es, o sea, parto de quién va a venir y para quién es, no qué vamos a hacer, sino quiénes son. Cuando alguien me viene a pedir, oye, me gustaría hacer esto, no sé qué, le pregunto quiénes son, ¿no? Diego tiene un proyecto que a mí me fascina, es Relatos Migrantes, ya lo contará, de literatura con comunidades de migrantes que cuentan sus cuentos. Yo quiero que Diego, con toda su comunidad de escritores, se vengan a hacer, los llevo persiguiendo un año para que venga, porque para mí lo interesante es programar desde la comunidad. Y ahí sí, ¿no? A través de la cultura o de sus prácticas, pero entendiendo que la cultura no es práctica artística, sino la cultura es intercambiar valores, conocimiento, maneras y envenenarse, ¿no? Ya está, porque realmente yo quiero escucharles a ustedes, y aquí estoy a la orden para dar mis ideas. Muy bien. ¿Y Pablito querrá decir algo? Pablo está de relator, está escuchando, porque vale. Va a ser relator de los encuentros. Va saltando. Aprovecho para hacer el anuncio. El sábado haremos la sesión de la puesta en valor de los nueve encuentros, de los nueve entornos colaborativos, y Pablo, más que participar, está escuchando y tomando nota de todo lo que dicen para poder poner en valor el sábado. Vale, muy bien. Muy bien, pues gracias, Tomás, por relatarnos un poco tu recorrido. Fíjense que escuchando todos los recorridos que hemos ido haciendo, ¿no? Hay una cosa que es fundamental, ¿no? En esto, y es que la conexión entre nuestro espacio vital y nuestro espacio profesional, digamos, que es absoluta, ¿no? Eso no lo tiene cualquier otro profesional, ¿no? Hay muchas profesiones en donde el entorno profesional y el entorno vital no están atravesados de una forma tan fuerte como esta. Sobre todo porque, más aún, entiendo que en el trabajo que hacemos nosotros y nosotras, que es un trabajo pensado comunitariamente, pensado para
trabajar con personas, ¿no? Centrado en las personas, ¿no? Pues hace falta también ser persona, digamos, para estar trabajando en favor de las personas, ¿no? Es algo muy rico porque es algo que nos toca en lo vital, ¿no? Y eso se puede ver en los relatos que cada uno hemos contado. Y eso impacta efectivamente en lo que luego acabamos construyendo, ¿no? Entonces, yo para iniciar esta segunda parte, que bueno, como el tiempo se nos va yendo, fíjense, ya vamos 48 minutos, y no hemos empezado. Entonces, quisiera como entrar en esta parte que es como la parte, digamos, central de nuestra conversación. Dos apuntes solo quiero hacer alrededor de esto que hemos llamado juventudes e identidades, ¿no? En esta conversación que vamos a tener, ¿no? Pues evidentemente nos vamos a centrar seguramente entre nosotros y nosotras tendremos diferentes proyectos a comentar, ¿no? Pero quisiera pedirles que nos centráramos ahora, digamos, en los proyectos en donde nuestro público beneficiario o el público, las personas con las que trabajamos son personas jóvenes, ¿no? Y el rango es amplio, ¿eh? No hace falta cerrarse a los 20 años, ¿no? Aquí en España, cuando se habla de jóvenes, se habla hasta los 35 años. Está bien. Está bien, yo ya salí también. pero bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y por qué esta conexión? Eso lo comentaba al inicio, esta conexión de jóvenes e identidad. Y Uciel, cuando hizo la presentación de su recorrido, fue muy interesante cómo la identidad, ¿no? Las identidades están en el centro de la práctica, ¿no? Es decir, no se puede disociar la práctica y la identidad en este caso, ¿no? Hay algunas prácticas artísticas o algunas prácticas culturales que quizás se pueden disociar más de la identidad personal de las personas que ejecutan la práctica, ¿no? Pero hay otras que no, ¿no? Es decir, uno puede ser un bailarín, ¿no? Y luego de música clásica y luego en la noche tocar en una banda de punk. No pasa nada, ¿no? O sea, eso puede existir. Pero una persona que hace parte de una comunidad en el sentido que lo comentaba Uciel, su práctica y su identidad están bastante cerca, ¿no? También teniendo en cuenta que también vivimos en un mundo de identidades fluidas, ¿no? En donde vamos transformándonos y vamos adaptándonos, ¿no? Pero ahí hay un tema a reflexionar sobre cómo pensamos los públicos, ¿no? Cómo pensamos nuestros beneficiarios. Y de eso ya hablaremos cuando hagamos las intervenciones. Luego, Había un tema que no podemos dejar de comentar y a mí porque a mí es una cosa que me preocupa en lo personal muchísimo, y es que vivimos en un mundo adultocéntrico, ¿no? Yo cuando inicié en el mundo de la gestión cultural, digamos, en mi trabajo, yo era un joven, ¿no? Pero ya lo dejé de ser, digamos, o ya no soy tan joven como lo era cuando hacía proyectos y tenía 24 años. Entonces, cuando empiezas a ya no ser parte de la comunidad, ¿no? O empiezas a ser, digamos, un elemento diferenciado de tu comunidad, ahí pasa algo también, ¿no? Es una cosa que vamos a también tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo lo digo porque vivimos en un mundo en donde quien tiene el sartén bajo la mano, ¿cómo es? El sartén por el mango, ¿no? Pues son los adultos, ¿no? Y aquí tenemos un problema a la hora de escuchar, a la hora de programar, a la hora de generar el intercambio con esas comunidades, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quisiera que hiciéramos un recorrido, digamos, pensando en esto que yo les decía al inicio de la conversación, un recorrido en el andamiaje de un proyecto, ¿no? Cuando pensamos un proyecto que está dirigido
a una comunidad en concreto que hemos identificado, con la que queremos trabajar o con la que ya estamos trabajando, ¿no? Llega una parte que es la primera y a veces no es la primera, pero es una parte por lo menos principal, ¿no? Que es que tenemos que analizar, ¿no? Y tenemos que definir, ¿no? Unos problemas, ¿no? Vamos a decirle problemas, ¿no? Porque en el fondo, en el trabajo de cultura comunitaria, en el trabajo de cultura que tiene un fin, digamos, ¿no? De transformación, de transformación social en un territorio, ¿no? Lo que principalmente hacemos, ¿no? Es generar ideas, ¿no? Que acaben definiendo qué es lo que está pasando allí y qué es, y a partir de eso, ¿no? Poder generar unas propuestas, ¿no? Entonces yo quisiera que reflexionáramos en corto y ahora ya no hacemos una ronda, sino que quien quiera comentar, quien quiera levantar, y si hacemos intervenciones de pronto más cortas y generamos el diálogo, pues quizás va a ser más productivo, digamos, más productivo, por lo menos más divertido, para no utilizar productivo. Vamos a pensar qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, con quién lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? ¿Dónde lo hacemos, ¿no? ¿Cuándo estamos definiendo, ¿no? Cuando nos interesamos por tratar de definir el problema al que nos vamos a enfrentar, ¿no? El problema puede ser, la baja participación, unos adolescentes que no entran a un lugar que está preparado para que participen, ¿no? Quisiera que de las experiencias que cada uno tenemos, ¿no? Compartamos un cómo lo hemos hecho, un cómo lo hemos detectado, cómo hemos llegado, ¿no? Y alguna reflexión alrededor de eso, para ir construyendo algún sentido alrededor del análisis, digamos, de los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Se entiende? Venga, entonces vamos, Erika. Fíjate que ahorita que comentabas todo esto, yo apunté dos cosas. Apunté niños y jóvenes, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la universidad trabajé con servicios también en la comunidad como niños. Y ahorita que dices del problema, yo me acuerdo de un problema que tuvimos en la galería de arte, porque pues era como, ay, viene el día del niño y que no sé qué, ¿qué vamos a hacer para los niños? Porque ves que las universidades luego siempre quieren quedar bien con futuros clientes porque ese niño va a crecer y lo va a ser universitario. Entonces así como que para engancharlos. Y yo me acuerdo que el primer problema que tuvimos y que nos hizo ver la maestra de arte visual en aquel momento es, oye, el cuadro, el niño no lo puede ver. Tienes que bajarlo al nivel de los ojos del niño, ¿no? Por ejemplo. Y eso implicó que los museógrafos pues iban a tener que reestructurar su dinámica. Y luego, oye, pues es que, ¿sabes qué? Pues es que el niño quiere pintar, o sea, quiere tocar, quiere pintar. Y tú, espérate, pues, o sea, ¿qué onda? Entonces, lo que hicimos fue, tuvimos que replantearnos todo el asunto de la exposición, que a lo mejor ahorita, en este momento de la vida, se oye como lo más normal, porque ya muchos gestores como que tienen eso en la mente. Pero hace 15 años, o sea, para nosotros, y en Sonora, en Ciudad Obregón, en un pueblito, era como, espérate, pues, o sea, que no me toque la pared, que no me meta basura, que no toque. O sea, entonces, cambiar la mentalidad, como tú dices, de gestores, de administradores que estábamos pues, adultos y que íbamos a recibir a una audiencia pues chiquita, pues nos llevó a decir, pues ni modo, pues que pinten, o sea, que metan la mano en la pared, que toque. Entonces, no, pues tienes, entonces no puedes poner el grabado del maestro arteche que puede sufrir un daño. Entonces mejor haz un taller para que los niños hagan algo que expongan y que no tenga problema, pues ahí si de repente le pasa algo, ¿no? Entonces, digo, claro que son valiosas las obras de los niños, pero de alguna manera quitaba un poco la presión a los administradores, ¿no? Entonces, quedó al final una cosa maravillosa porque la galería nunca había tenido esa vida que tuvo en ese momento. Las paredes manchadas y pintadas con los chamacos, hicimos talleres los domingos, la gente venía. O sea, era una cosa muy, muy exótica ver el cuadro que siempre estaba a nivel de
un adulto, verlo a nivel de un niño, ¿no? O sea, entonces tú decías, ¿no? Pues creo que aquí ya va otra audiencia y estuvo muy bonito. Y para cuestión de los jóvenes, yo me acuerdo que el problema que encontrábamos de repente, y no sé si lo supimos solucionar bien al final, siempre era lo comercial contra lo formal o cultura, alta cultura, porque los jóvenes de repente, oye, pero pues es que a mí me gusta el anime, ¿no? Y el maestro de arte visual, no, pero es que tú tienes que dibujar perspectiva y tienes que acá el Monet y no sé qué, ¿no? Entonces era como, pero es que yo quiero dibujar cómics, pues, ¿no? Entonces tuvimos de alguna manera que replantearnos en los talleres de arte visual y en los de danza y en los de música, porque era como que, pues es que los niños, los jóvenes, pues quieren cantar esto, o sea, y no, pero es que yo les tengo que enseñar la otra cosa. Entonces, el llegar a un equilibrio para decir, bueno, atiende al joven, porque el joven viene con una pasión y quiere hacer, y lo hacían muy bien. Lo que más de repente nos sacaba de onda es que fluían los muchachos en lo que ellos querían hacer, y nosotros estábamos poniéndole trabas porque queríamos encasillarlos en lo formal que nos decían que teníamos que ponerlos a hacer. Entonces, los problemas para mí eran como de accesibilidad y de esta fina línea entre, pues, o sea, pues una cosa es lo que ven ellos todo, donde viven su vida normal, o sea, lo que ven y lo que hacen, y lo que me dice la teoría y mi plan de evidencias que tengo que implementar con ellos. Entonces, fue muy padre porque gracias a Dios tuve jefes que se abrieron a decir, ok, vamos a hacerlo de manera diferente. Pero sí tiene mucho que ver con, para mí, en accesibilidad y los puntos medios. Fíjate que en lo que comentas, que eso es, has introducido un tema que es muy importante porque es algo que nos pasa a los que somos, digamos, unos agentes culturales que estamos tratando algunas veces de introducirnos en unas dinámicas que son más grandes que nosotros, ¿no? Tú nos hablas de una galería o de un espacio universitario, ¿no? En donde hay unas estructuras, ¿no? Que evidentemente vienen con unos, que tienen unos objetivos, evidentemente, ¿no? Y terminamos entrando nosotros como agentes a tratar de ser compatibles con esa estructura, que es una estructura que tiene una dinámica, generalmente cuando se trata de instituciones grandes, difícil de cambiar, ¿no? Pero cuando pensaba en los, digamos, cuando digo problemas, ¿no? Me intento como referirme a esta idea de la cuestión que nuestro proyecto cultural, nuestra propuesta cultural va a solucionar, ¿no? Quizás una cosa que podríamos, se podría identificar en lo que nos contabas, ¿no? Era una... quizás el problema o la idea o una idea para definir el problema sería cómo acercamos, en el caso de los niños, cómo acercamos a los niños a esta institución de artes plásticas, o cómo hacemos, generamos que exista una participación, ¿no? Porque quizás la participación es baja, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Pues nos va a salir vamos a empezar a armar el resto, ¿no? Pero es muy interesante lo que contaste, porque dijiste, bueno, y se empezaron a hacer talleres, se empezaron a bajar los cuadros, se empezaron a poner las creaciones de los niños sobre las paredes, ¿no? Y fíjate que eso que estaba ocurriendo allí, ¿no? En ese relato, es unas vías de comunicación, ¿no? Que es una cosa que a mí me gustaría que lo comentáramos ahora en las personas que siguen, ¿no? ¿Cómo establecemos esas vías de escucha, ¿no? Porque hay vías de escucha que son vías de acción directa, como por ejemplo, pues trabajemos, empecemos a hacer algo con esa comunidad y así empezamos a conocerla. Es decir, así empezamos a escucharla y a partir de esa escucha generamos unas programaciones, ¿no? O no, o simplemente hacemos una observación. Ahí hay como, en esa práctica hay una cosa muy importante, porque la práctica de la observación y de la escucha de la comunidad a la que nos queremos acercar, ¿no? Va a definir el todo. Por eso es tan importante
definir y tener muy bien definido qué es y cómo lo escuchamos y desde qué lugar, y ser consciente del lugar, si es que tenemos un lugar de privilegio, si es que estamos en el mismo nivel, si es que estamos más abajo, ¿dónde estamos? Estamos fuera, ¿no? Por eso me gustaría preguntarle a Uciel que nos contara cómo es la escucha, porque entiendo que tú haces parte de la comunidad, ¿no? Y entonces tu escucha es casi mirar un poco tu gente, ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué necesitamos? Y a partir de ahí, pues, ¿qué hacemos con esto que necesitamos, no? Sí, pues, nosotros principalmente tenemos dos problemáticas, así que es lo que más nos queremos dedicar a atacar, que es, en primera, la marginación que muchos tienen ahorita y muchos tuvimos en su momento, y en segunda son, pues, espacios, ¿no? Nos preguntamos, las personas que les gusta bailar y salir de fiesta, ¿dónde van? Van a fiestas, van a antros, van a diferentes eventos de baile y todo eso, ¿no? O los que les gusta el cine, pues van al cine. Pero a los que nos gusta el anime y todo eso, ¿qué hay en Ciudad Obregón que podamos hacer? Tenemos un solo evento al año que es en diciembre y uno tiene que tener o un bolsillo muy grande o estar guardando dinero durante todo el año para poder entrar, hacer sus compras, sentirse en comunidad y todo eso. Entonces ahí es donde nace nuestro grupo, que es AFRIS, y busca crear esos espacios comunitarios en donde se hacen eventos abiertos, en donde todos pueden participar, donde si acaso lo único que van a hacer un gasto va a ser de a la entrada al parque de aquí de la localidad, porque vamos a hacer el evento, ¿no? Y nos dedicamos más que nada a todo eso. Y nuestros proyectos se enfocan más que nada en porque nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? De que, nuestro amigo pues se siente solo porque no sale, yo también me siento así, nos acordamos cuando pues nos hacían bullying y cosas por el estilo, y es así como nace el proyecto y nacen estas diferentes ramificaciones que tenemos, ¿no? Para atacar a diferentes grupos y ya buscar que hemos estado ideando la manera de hacer ese tipo de convención de una manera más comunitaria que baje costos tanto en productos, en entradas y pues tenga pues los mismos beneficios que tiene una convención un tanto más grande. Gracias, Uciel. Sí, es muy interesante cómo la práctica de la que tú también haces parte, ¿no? Es hacer parte y al mismo tiempo ser un gestor de cambio, ¿no? Porque al final, al conocer el problema de primera mano, el diagnóstico casi que lo tienes, pues eres parte también, digamos, de lo que sería ese diagnóstico, ¿no? Y yo quería preguntarle a Rafael en el tema. Ah, vale, ahí está. En el trabajo que estás haciendo ahora en la ciudad en la que estás, entiendo que iniciaste un nuevo ciclo, digamos, de trabajo, ¿no? Porque en este último tiempo cambiaste de ciudad, encontraste una comunidad y cómo has establecido el contacto con esa comunidad y cómo has hecho, digamos, para empezar a pensar en qué necesita esa comunidad. Pues fue primeramente escuchar el contexto violento, entender el contexto que comparto con los jóvenes, con los niños, y empezar a accionar, ¿no? O sea, desde el teatro, o sea, estamos en una ciudad donde no hay una escuela de artes escénicas, no hay, de hecho no tenemos un teatro, ¿no?, donde presentarnos, y los grupos locales. Entonces empezar como a pensar cómo podemos hacer para la búsqueda, para la formación de públicos, fue también entender que deberíamos de comprender el contexto que habitamos, ¿no?, y que es un contexto de violencia. Actualmente, y como un poquito respondiendo a la pregunta que haces, estoy en un proyecto que se llama Estamos Desarmando Infancias. Es decir, vamos a las comunidades e intercambiamos un juguete no bélico por las pistolas de juguetes con los que los niños pues practican sus juegos, ¿no? Ha habido pues mucha euforia ahí en responder, ¿no? Es bueno jugar con pistolas o es malo, al final del día yo creo que depende mucho del contexto de las comunidades.
y depende mucho la actividad o la práctica que vas a realizar, los modelos, las formas, dependiendo del contexto que se habita, escuchar el contexto. Entonces, cuando llegamos a las comunidades, que los contextos, a pesar de ser una ciudad con poquito más de 400 mil habitantes, los contextos son muy cambiantes entre sí, son muy, muy diferentes. Tenemos ya 2 meses trabajando, mes y medio, trabajando este programa, este proyecto, y digo, el aprendizaje ha sido muy, muy extenso. Llegamos, tenemos esta primera acción del desarme, los niños van por el ímpetu del intercambio, hacemos el primer contacto y a la par estamos platicando con ellos sobre el contexto, cómo entienden el contexto de violencia que yo entiendo de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo entiende un niño? Se están haciendo base de datos, se está poniendo como un poco de orden ahí. De hecho, tuvimos una reunión hace poco con Itson, con investigadores de Itson, para darle un poco más de orden y darle un soporte a este programa, a este proyecto, sobre cómo actúan estas pequeñas comunas de jóvenes, estas pequeñas comunas de niñas y niños en este contexto de violencia que todos compartimos, ¿no? Que de alguna manera entendemos y estamos trabajando, en mi caso desde el teatro, pero hay quienes lo están trabajando desde otras disciplinas y desde otras formas, ¿no? Creo que es importante escuchar el contexto para saber, ¿no?, cómo intervenir en la comunidad, con qué pregunta clave te acercas al niño sin sonar ajeno, lejano a su comunidad, ¿no? A mí también me duele el tema de la violencia, como te duele a ti, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a pensar? ¿Cómo nos vamos a organizar para combatir el problema? Y de verdad yo quiero decirles algo, este programa yo considero que va a cambiar mi manera de trabajar, como mi manera de ser, ¿no? O sea, creo que son programas y proyectos que es una peripecia ahí en tu vida y que te hacen entender los contextos, y entonces dices, claro, tengo que hablar de estos temas en mis obras, tengo que ir directamente a la comunidad, esta comunidad que tiene estas características y estos problemas necesita este tipo de teatro o estas historias para ser contadas, y yo creo que depende mucho del contexto. Oye, Diego, un comentario sobre el trabajo de Uciel y de Rafa, ahorita que decías de cómo la práctica de la escucha, y ellos creo que se olvidan de lo más importante que ellos hacen. Ellos van y se ubican en el espacio físico, se van al callejón, o sea, se instalan ahí en la calle, o sea, porque ahorita que me quedé pensando en tu pregunta, y los escucho a ellos como gestores, y está muy padre, pero yo diría, tienen que también ellos comentar cómo le han hecho, de verdad van y cómo escuchan a ese niño, porque están ahí en la calle, o sea, están ahí en el callejón, están ahí en la plaza, o sea, ellos están haciendo trabajos de intervención muy, muy valiosos. Está muy bien. Luego hablaremos de estrategias, luego abrimos un pequeño espacio como para ver las estrategias, pero sí me gustaría darle paso a Cecilia. Cecilia, yo te quería preguntar, también para complementar lo que hemos estado hablando, entiendo que en Tijuana Arte como es un festival de cultura con un impacto, digamos, amplio, ¿no? ¿Cómo están ustedes pensando los objetivos? O sea, ¿qué objetivos están proponiendo, ¿no? Con relación al público o con relación a los diferentes públicos que supongo que hacen parte del festival? Sí, mira, de hecho, desde el nacimiento en Tijuana Arte en el año 2005, hace 16 años, el objetivo fue muy claro y precisamente dirigido al público, a los jóvenes. La creación de los nuevos públicos para la cultura fue algo bien importante para nosotros. ¿Por qué los nuevos públicos para la cultura? Porque los jóvenes, precisamente
coincidiendo con mi colega de Cajeme, ¿verdad? En esos años la violencia de más alto impacto estaba localizada específicamente en la ciudad de Tijuana, donde nace en Tijuanarte. Realmente todavía no se expandía hacia el resto de la República de manera tan cruenta. Luego, súmale que Tijuana es una ciudad de paso por ser frontera con Estados Unidos, teniendo pues a San Diego a 15 minutos de aquí. Es una ciudad migrante. El tema de la identidad es todo un tema. Tijuana se formó a partir de los sueños rotos y de el no poder cruzar de miles y miles de personas que no pudieron cruzar a Estados Unidos, entonces se quedan en Tijuana, pero entonces no hay identidad porque la gente no siente que es su tierra, no siente que es Michoacán, no siente que es Jalisco, la gente no siente que está en el lugar donde nació, pero tampoco es un tipo limbo porque tampoco logró llegar a Estados Unidos. Aquí los jóvenes, el sueño más grande de los jóvenes es la narcocultura, es ser traficante. Aquí en Tijuana, en aquel entonces, cuando nace el festival, solamente teníamos la guerra de dos cárteles de la droga en el 2005, pero en la actualidad hay cinco distintos cárteles de la droga peleándose la plaza. Entonces, pues bueno, los objetivos siempre fueron el generar una nueva ruta de vida para esos niños y para esos jóvenes, a partir de crear un festival cultural multidisciplinario en el cual pudieses tocar todas las disciplinas de las artes, de la cultura y las artes, en un entorno muy relajado, en un entorno en el que precisamente los niños y los jóvenes tenemos el público aproximadamente de 13 años a 35, es aproximadamente nuestro público base, ¿no? Y lo sacamos a la calle. Nosotros lo hicimos en la calle desde el día uno. Montamos el festival en las calles para que con toda libertad invitar a todas estas personas, todos estos migrantes que van llegando a la ciudad de Tijuana y que se asientan en la periferia de la ciudad, que vinieran a un espacio en el que de manera relajada pudieran precisamente tocar, que pudieran correr, que pudieran gritar, que no se enfrentaran a esta parte tan fría de entrar a un museo y a una galería en la que no puedes hablar y no puedes correr, no puedes levantar la voz y hay que cuidar lo que tocas y no vayas a quebrar algo. Entonces sí, nuestro programa completo lo hemos dedicado a los jóvenes, a darles nuevas herramientas a partir de vivir la experiencia, a partir de la aspiración de ver a artistas. En las artes visuales nosotros presentamos aproximadamente a 80 artistas plásticos que están en sus booths, en sus stands. Entonces llegan los niños y platican con ellos y a ver cómo fue que hiciste esta obra, pero por qué y cómo los cuestionan. Entonces, a partir de la admiración que ellos vean y se dan cuenta que tienen una segunda ruta de vida, que más allá de ser narcotraficante pueden ser, si ya son niños que no están en la escuela, si ya son niños que como yo misma no daba una en la escuela, que tienen también otras rutas a partir del teatro, a partir de la música, a partir de la danza, a partir de la literatura. Es importantísimo para Tijuanarte. Nosotros
nos liamos con marcas, por ejemplo, como Sharpie, para que ellos hacer talleres infantiles y pinta y rayonea lo que quieras y ya sabes, ¿no? Estarles fomentando es esta parte en la que pueden ser ellos entes creativos y a partir de ahí sacar todas esas frustraciones que tienen como niños, como jóvenes, de vivir en un entorno en el que hoy estás vivo y mañana tal vez no, en el que además aquí la muerte es, la vida es muy barata, dicen aquí en Tijuana, sí dicen, bueno, la vida es baratísima en Tijuana, porque por 5,000 pesos puedes matar a alguien. O sea, actualmente los cárteles que están utilizando a los chicos para mover droga, al que le quedan mal, cuesta exactamente 5,000 pesos matar a alguien. O sea, tú le pagas a alguien 5,000 pesos a otro chico, un joven de 14, 15 años, y va y mata al otro, al que quedó mal, ¿no? Con el cártel. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, hablabas tú del contexto, y bueno, pues el contexto bajo el cual nace el festival cultural que es en Tijuana Arte, pues es un caos, fue un total caos. Y bueno, entonces, como también dice Erika, fue poner de nuestra parte todo lo que fuese posible para acercar a estos chicos a que viniesen al festival, se identificasen con cualquier tipo de manifestación, como el anime, como cualquiera, lo que fuere, la música, o sea, el teatro de calle, bueno, N cantidad de disciplinas que por 16 años consecutivos ha fomentado el festival. Y bueno, es una carrera de no terminar, en Tijuana es una lucha de nunca acabar, ¿no? Ya se fue extendiendo en la actualidad estos focos de, ¿cómo te explico? Pues sí, estos focos de maldad se fueron extendiendo ya al resto de la República, pero pues iniciaron aquí, o sea, desgraciadamente iniciaron aquí porque geopolíticamente, geoterritorialmente, pues Tijuana fue un laboratorio precisamente para que se dan las condiciones de manera tan natural para que una ciudad migrante, sin identidad, sin arraigo, o sea, aquí las familias no tienen arraigo. Yo creo que un porcentaje muy pequeño quienes somos tijuanenses por terceras generaciones o cuartas, somos un porcentaje muy pequeño comparado con la cantidad de familias que son de otras partes de la República Mexicana, y no se digan la cantidad de población flotante por precisamente la migración, ¿no? Y somos la ciudad de, híjole, perdón, caray, de los sueños rotos, ¿no? De quien no pudo cruzar se queda aquí, pero se queda de malas. O sea, se quedan sin ninguna ilusión, se quedan destrozados y no pueden regresar a su pueblo porque no quieren regresar derrotados. Entonces, pues bueno, se quedan a veces sí a trabajar, no puedo generalizar, sí, también existe la gente de trabajo, pero sí hay sí está esta parte en la que sí se trabaja mucho con donde las grietas son materia prima de nuestros públicos, es la realidad. Las grietas que hay en ellos son materia prima para trabajar y para entrar por ahí y ofrecerles rutas distintas para el desarrollo de sus vidas. Existen casos de éxito muy bonitos
muy padres, historias fabulosas en Tijuana Arte, porque ya, ya creció una generación con nosotros, niños que estuvieron en el primer festival en Tijuana Arte teniendo 10 años, ya son ahorita, bueno, mis benefactores, ya son directores de unas empresas en las que yo me acerqué y les dije, oye, vengo buscando un patrocinio. Por supuesto que sí, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto ocupas? Yo, ¿en serio? ¿Me estás preguntando cuánto ocupo? Sí, porque cuando yo tenía 10 años y dejé mi ciudad natal y tenía destrozado todos mis sueños, yo fui en Tijuana Arte y fui muy feliz y voy cada año, y entonces te voy a autorizar lo que requieras. Y es una generación que ha ido, se ha ido fortaleciendo, pero también es un reto. Es un gran reto para mí como productora, como gestora cultural. Cada día es un reto más grande el entrar en los nuevos, con las nuevas generaciones, en entrar en estos espacios, entornos virtuales, en entrar en estas nuevas herramientas, en sus nuevas formas de convivencia. Yo te soy honesta, acabo de cumplir 50 años. Hace 2 semanas cumplí 50 años. Como decías tú en un principio, yo ya no formo parte ni siquiera de mi público, de mi target, ¿no? Entonces, pues sí, cada día me cuesta más trabajo y cada día precisamente trabajo en acercarme con personas que me apoyen con las estrategias y a ver, explícame cómo está esto del de llevarlo todo, ¿no?, a la virtualidad, y pues bueno, a través de aliados y sumándole, ¿no?, sumando. Claro, pues mira, justamente lo que nos contaba Erika al inicio, que me gustaría que lo desarrollaras, Erika, porque era muy interesante. Era muy interesante lo que estabas proponiendo al inicio, ¿no? Como de tu recorrido vital, llegando a tu interés por el análisis, ¿no? Conectando con lo que está contándonos Cecilia. ¿Qué es lo que te hace como interesarte, ¿no?, sobre este tema de como de investigar nuevas tendencias, ¿no?, y de investigar esas nuevas tendencias en los ámbitos tecnológicos? Contanos un poquito, porque creo que nos va a ayudar a conectar lo que está comentando Cecilia. Igual me cortas el tiempo porque yo me voy, o sea, yo me entiendo. Yo me acuerdo de una materia cuando se dio el boom de Conaculta, que empezó a capacitar a los estados en diplomados de gestión cultural. Tomé una clase, cuando llegó a Sonora, tomé una clase con Jesús Galindo, no sé si lo ubican, y Jesús Galindo nos dio una materia que se llamaba Ingeniería Cultural, algo así. Y entonces, lo que más se me quedó de ese curso es porque llegó Jesús con su cabello acá todo largo y hippie y todo, ¿no? Entonces nosotros estábamos como que no nos hacía match el tema de la clase de ingeniería cultural con esta persona que nos venía a contar, era como un chamán así, ¿no? Entonces nos decía, lo primero que tienen que saber es dónde está la gente por la que quieren ir, dónde se junta esa gente, dónde están los pasaderos. Y yo, me acuerdo que ese concepto de los pasaderos, dije yo, pues la gente va y cena hot dogs, la gente está en los tacos, me decía, ahí llévales el folleto, ahí lleva, o sea, no, pues que va, pues la gente aquí a lo mejor va a las iglesias en domingo, o sea, tenemos una gran población, bueno, ¿dónde se junta la gente los domingos? ¿A dónde va a comer la nieve? O sea, ¿en dónde se junta para, no sé, para ir a caminar? Entonces, ahí cáchalos, decía, ¿no? O sea, atrápalos en donde estén, o sea, no quieras que ellos vengan a un lugar específico, sino tú ve y sal, ¿no? Y entonces, después de ese diplomado, entro a la maestría y luego tomo la clase con el maestro Ángel Mestres también. Entonces, pues la cabeza me explotó, se me abrió la visión. Y yo me acuerdo que eso fue en el 2007 cuando tomé la materia, de la maestría en gestión cultural. En 2009 sucede una crisis económica en Estados Unidos, México, no me acuerdo cómo estuvo el asunto históricamente, pero yo me acuerdo que en la universidad nos dijeron, nos sentaron, nos dijeron, el presupuesto se va a reestructurar.
Y en el caso de comunicación, olvídense de inserciones en periódicos, olvídense de comprar spots de radio, o sea, en aquel momento, 2009, cuando todavía se usaba comunicación tradicional. Olvídense de todo lo que conocían, a ver cómo le hacen para comunicar. Y entonces, pues era el momento donde estaba saliendo Facebook, ¿no? Y me acuerdo que mis jefes me decían, ¿estás segura? Me dice, ¿qué quieres usar el Facebook? O sea, no será algo como que, pues, como medio informal. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento la cabeza como que medio me daba para decir, a ver, vamos a hacer un Facebook para la galería, vamos a hacer un Facebook para los grupos, un Facebook para el cineclub, o sea, para que la gente que tenga esos intereses venga y busque. Porque de alguna manera, el haber yo tenido la experiencia de tomar la maestría, no les digo Barcelona, que porque es Europa, sino el chiste de conectar con otros maestros que te abran la visión. Entonces yo decía, dejemos que la gente busque y venga lo que quiera, que ellos elijan. Entonces, cuando nos empezamos a meter a los medios digitales por obligación, porque si no, no iba a haber comunicación, medios de comunicación me empezaron a decir y me empezaron a invitar, oye, ¿por qué no vienes a una entrevista? ¿Por qué no haces una columna? ¿Por qué no hacemos un reportaje? Pues porque obviamente se quedaron sin el presupuesto oficial institucional, entonces la gente ya no estaba pagando para que salieran los comerciales ahí. Entonces yo le dije, pues si me quieres invitar va a tener que ser como colaboración y gratis, porque no tengo que pagar. Está bueno, sí, no hay bronca. Entonces, porque ellos también necesitaban contenido. Entonces empezaron a venir a reportar los eventos culturales como nota de color, así como que, ay, estamos aquí en el concierto de este grupo tan bonito, que entonces, sí, o, ay, fuimos a esta presentación del libro. Entonces, ese momento de crisis económica obligó también a reestructurar el movimiento de los medios de comunicación y su producción. Entonces, hubo una alianza muy significativa porque empezamos a manejar, el contenido estaba ahí, o sea, el contenido digital. Claro, o sea, tú subías la foto, y entonces ahí fue cuando me empecé a interesar en el periodismo cultural, porque no nada más era la foto, tenías que decir qué es lo que pasó. Entonces empezamos con temas de periodismo cultural, o, oye, ¿sabes qué? Graba un video, y graba así como que un spot, o un podcast. Entonces empezamos como a experimentar cómo le podíamos hacer con las herramientas que había, y la sorpresa fue, pues que los jóvenes pues ya nos llevaban mucho camino recorrido en eso, pues mientras nosotros estábamos descubriendo Facebook, ellos ya estaban en otra cosa. Y entonces hubo un momento donde nos sentamos en la mesa y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos pues hacer encuestas o fijarnos y preguntar en dónde están los jóvenes. O sea, hay que ir por ellos y ponerles la información en donde estén. Entonces, en este momento, recordando yo ese momento de crisis que dio apertura a todas estas cosas que en ese momento no se tomaban en cuenta, ahorita, como decía Cecilia, pues la pandemia con esto que hizo, pues todo va para las pantallas y así. Entonces, me llama mucho la atención, y aquí lo apunté porque mágicamente de repente se me viene a la mente, como yo estaba huérfana de proyecto, o sea, yo personalmente, ¿no? Entonces dije, se me hace que sería una buena idea hacer como un proyecto donde pudiéramos a lo mejor hacer más atractivo y más amigable o más amable los términos para gestores culturales que quisieran a lo mejor, no sé, dedicarse a conectar con jóvenes, porque ese puente de repente, tú eres gestor cultural y dices tú, pues yo no sé qué es un Spotify, yo no sé qué es eso. Entonces dije, a lo mejor pudiera ser buena idea. Digo, ahorita se me ocurren muchas cosas, pero creo que la forma de explorar los canales de comunicación ya no son nada más de los jóvenes ahorita. O sea, ellos tienen obviamente una habilidad muy importante, pero ahorita ya son de todos. Y nosotros creo que tenemos que encontrar como gestores culturales, como promotores, en dónde resonamos, porque a lo mejor va a haber gente que se encuentra más por audios y la audiencia que le gusta el audio va a llegar ahí. Yo me acuerdo, yo en lo personal, yo llego a gente a Instagram que a nadie me dio un flyer, nadie me dio el link, yo fui llegando. O sea, el mismo camino de tus intereses te va llevando, ¿no? Hacia descubrir estas cosas. Por ejemplo, acabo de descubrir a una editora que vende cuadernos, que vende talleres, que vende un canal de Telegram con un club de libro. Y yo dije, es que esto es un modelo y es un método que nada más ocupas verlo para decir, oye, qué padre está. Entonces,
para mí como que lo valioso que yo pudiera aportar aquí es la ruta, el camino que hay que llegar, o sea, el camino que pudiéramos encontrar y descubrir sería a través de ir siendo fieles a lo que nos gusta, porque la gente va a poner, así como en una mesa de tianguis, te va a decir, a ver, aquí hay un pastel de chocolate, aunque sea pastel de vainilla, y hay un pastel de fresa. Lo único que hay que hacer es hacerlo visible, dejarlo accesible para que la gente lo encuentre, porque la gente va a llegar. Bueno, eso es lo que yo hasta ahorita he experimentado, porque pues a fuerzas nada, pero si no está visible, si no está accesible. Sí, Tomás, cuenta. Venga. Esta tarde he puesto justo un post en mi Instagram antes de la charla, antes de pensar en esto, ¿no? En este entorno, justamente, y le ponía sobre planta 1 y este espacio que estamos activando a las afueras de Barcelona. Y los tres hashtags eran cultivar afectos, todos somos expertos en experiencia, y el otro hashtag era aprende de tu comunidad. Entonces, ¿no? En cultivar afectos, ¿no? Hilando lo que estaban hablando, ¿no? ¿Cómo nuestros proyectos están construyendo esos imaginarios en esos jóvenes, ¿no? ¿Cómo están esas conexiones emocionales? En todos somos expertos en experiencia, ¿qué estamos como gestores culturales? No cómo construimos públicos, no cómo llegamos a esos públicos, sino ¿qué estamos haciendo para abrir la puerta a esos jóvenes a participar en nuestros proyectos, a liderarlos, a tomar decisiones, a hackearlos, ¿no? Realmente, si queremos, no es cómo llegamos a esos públicos, sino cómo los integramos y les abrimos la puerta realmente y somos valientes, ¿no? Porque cuando dicen, ¡ay, vamos a abrir el Facebook! No, es que eso es como gestores culturales que nos estamos haciendo viejitos, que entendemos esa participación, ¿no? Somos lo suficientemente valientes para abrir esa puerta y construir esas plataformas de participación reales en nuestros festivales, centros culturales, museos, proyectos, ¿no? Y era un poquito eso, ¿no? Y ahí la última era que yo venía como esto, ¿no? Me encanta lo de construir comunidades, es como uno de mis... Y el otro día una ponente me decía, que estuvo en Bajo Radar, además Julia, ¿no? Que me cambió, él me dice, cámbiame el título de... Porque una de las masterclass de Bajo Radar era aprende de construir comunidades, ¿no? Como para hacer sostenibles los proyectos. Y la ponente Julia me dice, no, cámbiame el título y ponle... en vez de construir comunidades, aprende de tu comunidad, ¿no? ¿Cómo todas esas experiencias qué saben y cómo lo comparten, ¿no? ¿Cómo se empoderan ellos con todo lo que saben hacer y son ellos los no invitamos a otros expertos, los expertos en experiencias y en la vida real y en lo que les está pasando son ellos, ¿no? ¿Cómo les abrimos esos altavoces? Para que realmente se empoderen, ¿no? Ahí. Sí, justamente íbamos un poco para allá, porque fíjense que hemos estado hablando un poco de cómo observamos, ¿no? Cómo observamos esos contextos, ¿no? Y a partir de esa observación de esos contextos, de esa comunicación con esos contextos, nos planteamos, pues, unos objetivos, ¿no? Que ponemos en marcha, ¿no? Pero entonces ahí aparece esa noción de las estrategias, ¿no? Las estrategias que son, pues, nuestras programaciones, nuestras actividades que inventamos, ¿no? Y ahí hay una cosa que, de todo lo que estamos hablando, porque es el eje, digamos, fundamental del trabajo que nosotros desarrollamos, que es un trabajo de fortalecimiento de comunidades, ¿no? En eso es en lo que trabajamos en el fondo, ¿no? Si podemos decir, no, nos gusta el anime, nosotros trabajamos con la comunidad que se acerca porque el anime es el eje que conecta, ¿no?
pero al fin y al cabo es una comunidad, así como en las comunidades con las que nos ha comentado Rafael, o toda la descripción que hace Cecilia sobre lo que es su comunidad de en Tijuana Arte. Y de lo que dice Tomás, a mí me interesa mucho, y lo que le decía la persona, la otra ponente, de esta idea de aprender, ¿no? Porque fíjense que en lo que ocurre con las redes sociales, que a veces ya a estas alturas, como que nuestra relación con las redes sociales se ha ido ya como estabilizando, ¿no? Porque hemos durante una época hemos tenido demasiada fe en las redes sociales, ¿no? Y también hemos tenido frustraciones, ¿no? Porque a nivel personal y a nivel profesional también, fíjense que lo que es la tecnología, al fin y al cabo, pues es una herramienta, ¿no? Pero generar estrategias que sean efectivas para fortalecer comunidades, quizás, y en muchos casos, pasa, la parte principal está por fuera de la tecnología, ¿no? En el caso del trabajo que yo vengo desarrollando en Barcelona, ¿no? Me doy cuenta que en realidad, sí, evidentemente, la tecnología nos mantiene en contacto, nos facilita, nos hace llegar, ¿no? Nos sirve para difundir, ¿no? Pero donde la comunidad se empieza a fortalecer, ¿no? Es en la acción directa, en el encuentro, en el tocarse, en el tocar la piel, en el conocer al otro. Evidentemente, porque en mi caso personal, en el trabajo que desarrollo, pasa por allí, ¿no? Sé que hay otras prácticas que pueden ser unas prácticas que se pueden virtualizar y en donde los acercamientos entre las personas pueden ser unos acercamientos virtuales y profundos, ¿no? Pero es verdad, y yo pensando en las prácticas, en la práctica de Rafael, en la práctica de Uciel y en la práctica de Cecilia y en lo que nos ha comentado Erika también, ¿no? El fortalecimiento de la comunidad quizás pasa también por el encuentro, ¿no? Por ese espacio de encuentro, ¿no? Y por ese espacio de conexión a la antigua, ¿no? Que es vernos las caras, ¿no? Y construir juntos un sentido, ¿no? Entonces, allí es donde aparecen las estrategias, ¿no? Y yo quisiera que le diéramos un tiempo, que ya nos queda poco tiempo, pero sí quisiera que le diéramos un tiempo para hablar, y como es, nos falta Uciel y Rafael para comentar. Hablemos sobre estrategias de fortalecimiento de nuestras comunidades. Porque nosotros podemos tener estrategias de captación, digamos, ¿no? Una estrategia para que las personas se acerquen. Esas son unas estrategias ahí. Son las estrategias de presentación, de difusión, digamos, de nuestras propuestas. Pero, ¿qué pasa en el momento, ¿no? en el que individuos, personas, ¿no? deciden acercarse, ¿no? y cómo construimos esas estrategias, también escuchando, ahí donde viene lo de Tomás, ¿no? ¿Cómo empezamos a escuchar a esa comunidad que se nos está acercando y empezamos a construir de forma colaborativa o de una forma de escucha activa con la comunidad, ¿no? Yo creo que allí hay una parte que en estos trabajos que desarrollamos es esencial, ¿no? Si no estamos en la escucha activa y por defecto incorporando constantemente los inputs que tenemos de nuestra propia comunidad, pues nuestra comunidad básicamente se va a deshacer o vamos a ir perdiendo personas, ¿no? Porque evidentemente no estamos incorporando. Entonces quisiera que compartiéramos, Rafael, si quieres, que nos compartieras qué estrategias, ya no de hacer que las personas se acerquen, sino de hacer que las personas se sientan parte de la propuesta, de las propuestas. Ahí
Ahí está. Pues bueno, las estrategias que nosotros hemos utilizado, pues es prácticamente la escucha, el contacto directo, lo que comentabas, ¿no? Es el contacto directo con la comunidad. Es platicar con ellos, que te cuenten cómo es el contexto en el que vivimos y también compartir tu opinión acerca del contexto que compartimos juntos, ¿no? No me acerco ajeno o con la bandera de conquistador, sino me acerco también como parte de la misma comunidad, ¿no? Y con un tema que te impacta, que impacta a esta comunidad, pero que también me impacta a mí e impacta a otras comunidades, ¿no? El compartir cómo ven el mismo tema de la violencia en otras comunas o en otras colonias o en otros puntos de la ciudad ha sido bastante interesante. Hay diferencias, pero al final de cuentas el objetivo o el tema central es la violencia y cómo se vive, ¿no? ¿Cómo vivo este fenómeno de que los medios de comunicación en una ciudad tan violenta como la nuestra, pues es la nota de todos los días, ¿no? Mostrarles que hay espacios, que hay historias, que hay personas que también viven el contexto, pero que lo están solucionando o que lo están enfrentando de cierta u otra forma, ¿no? Esta forma. Entonces, para mí es bien importante hacer visible estas historias, ¿no? En el caso del daño colateral, ¿no? O sea, contar mi propia historia, ¿no? Yo acabo de perder un sobrino en una balacera, un sobrino de 16 años, y es triste y a la vez es feo. Y ha sido una manera de amortiguar el dolor y de cambiar la rabia, el odio, a través de estas acciones, ¿no? Y compartir mi propia historia ha sido que ha generado que las personas sean empáticas con el tema, ¿no? Que se sensibilicen y que también pues se abran, ¿no? Para compartir o para la escucha. Una vez ya generado el contacto, nosotros buscamos generar una base de datos para monitorear, para estar en constante relación con la comunidad. Porque si algo me queda claro en estos años que llevo trabajando, es que a las comunidades no les gusta sentirse abandonadas, ¿no? A las comunidades les gusta que regreses, les gusta que tú estés constantemente con ellos, que los acompañes no solamente cuando a ti te interesaba, ¿no? Que fueran objeto de estudio, sino que estés compartiendo una serie de constantes, ¿no? Que estés en contacto con ellos. En el 2013... En 2015 fundó una escuela de teatro indígena en la comunidad de la Loma de Guamuchi. Actualmente, estos niños ya son papás, ¿no? Se casan muy jóvenes y demás, pero sigo en contacto con ellos. Me mantengo en relación con esta comunidad, sigo llevándoles teatro, siguen involucrándose actualmente en el desarme de infantes. Entonces ha sido una manera el compartir mi vivencia, el compartir lo que a mí me ocurre en relación al contexto que todos compartimos, ha sido como una muy buena estrategia de acercamiento y también de vinculación a diferentes instancias, ¿no? Para tratar ciertos temas. Ha sido una buena estrategia para darle continuidad. Oye, me pasó esto, yo lo estoy trabajando de esta manera, me acerco a tu comunidad porque puedes trabajarlo de esta otra forma, hay otras alternativas, ¿no? Vuelvo a repetir, en el caso de la violencia es muy fácil buscar venganza o involucrarte en estos hechos o actos delictivos, pero también hay que mostrarles estas otras historias, estas otras formas, pues, que creo que son las indicadas. Entonces, esas son las estrategias y formas que hemos trabajado, el asesorarme con especialistas, el no decir el proyecto es solo mío, no, el proyecto es de la comunidad y se pueden sumar otros factores, otros agentes, ¿no? El sumar, por ejemplo, actualmente a Ipson, a la universidad, ha sido muy interesante porque van a detectar y van a ver cosas en mi modelo que yo no había detectado, ¿no? O van a encontrar posibilidades, y creo que eso es muy importante, ¿no? Que sumar agentes, sumar otras visiones
que hagan más fuerte el movimiento, ¿no? Que detecten esto que yo no veo. Tal vez yo hablo desde la sensibilidad del artista, ¿no? Hablo de esta situación, pero quizá ellos encuentran cosas más objetivas, elementos diferentes que al final de cuentas empoderarían el proyecto, ¿no? El trabajo. Qué bien, muchas gracias, Rafael. Y Uziel, estaba pensando en las actividades, o sea, estaba pensando en las estrategias, evidentemente, ¿no? Y, pero también te quería preguntar por estrategias asociadas, digamos, a las prácticas artísticas concretas que desarrollan. ¿Cómo las piensan? ¿Cómo incorporan prácticas? Y cómo se incorporan también ideas, ¿no? Ideas de actividad que vienen dadas también, pues unas vienen dadas por la directa observación, pero también otras supongo que vendrán dadas por propuestas que van llegando de las personas que participan. ¿Cómo lo piensan? Pues, principalmente, AFRIS, somos amigos, todos somos amigos. Los que trabajamos ahí, el equipo que coordina, los que nos ayudan a poner las sillas, a traer las bocinas, todos somos amigos todos, ¿no? Entonces, entre nosotros mismos platicando, pensando, viendo nuestras vivencias, es como se van formando esas actividades, y esta misma también es nuestra estrategia, ¿no? Porque no falta el amigo que tiene otro amigo que se dedica de que, ah, yo tengo un grupo que baila, ah, yo tengo un amigo que está estudiando para ser actor de doblaje, yo tengo un amigo que hace cosplay, yo tengo un amigo que dibuja, tengo un amigo que es cineasta y cosas así. Entonces, vamos tomando estas ideas, estas propuestas, y las vamos guardando en caso de cuando los podamos hacer, o vamos incorporando actividades que engloben gran parte de todo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas compañeras más bien que tenían un grupo que se dedicaba a hacer eventos de K-pop. Hacían random donde ponían en una pieza musical de 30 minutos eran extractos de coros de diferentes canciones. Entonces, en un cuadro se deja todo libre y las personas que se saben la parte de esa canción pasan al centro a bailar, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo un poco más grande, algo más elaborado, ya con más estructura, con otras actividades y todo eso? Entonces armamos un evento que se llama K-Pop On, que era celebrando el aniversario de este grupo, y agarramos una plaza, pusimos stands que vendían pues productos relacionados al K-Pop, coleccionables, fotos, comida japonesa, etc. Y les conseguimos un escenario en donde las mismas muchachas se presentaban con sus grupos a bailar una pieza completa, y aparte teníamos esta actividad comunitaria que es el random, en donde abrimos el espacio y pusimos pues estos extractos para que ellas mismas pudieran bailar. Entonces nuestras actividades van más enfocadas a todo eso, que los jóvenes mismos se participen, ya sea ayudarnos a organizar todo el proyecto, hacer la mano de obra, por decirlo así, que nos ayuden a acomodar todo, o que ellos nos presenten sus propuestas y decir, ok, lo vamos a hacer junto contigo. No lo vamos a hacer a nuestro nombre, lo vamos a hacer a nombre de tu equipo, así como lo dice Evans, porque no nos gusta, ¿cómo se dice?, ser tanto el centro de atención. Lo que queremos hacer como AFRIS es ser un grupo ya con el futuro reducido de gestores, animadores y difusores culturales que se dedican a apoyar nuevos proyectos, nuevos equipos, y ayudarlos a continuar a hacer todo esto, porque queremos ramificar todo lo que podamos hacer con los jóvenes, porque como todos dicen que somos el futuro, queremos que las nuevas juventudes sean personas de bien, estén encaminadas a reactivar espacios vulnerables, así como pues, lo han mencionado con muchos otros proyectos, a alejar a los jóvenes de la violencia, a los niños, quitarlos de ahí, demostrarles que hay espacios alternativos, que no todo es violencia, drogas, acoso, o sea, es principalmente que nosotros queremos hacer, y es lo que estamos haciendo. Qué bueno, Uziel. Muy estimulante lo que cuentas, porque pienso una cosa, yo creo que, bueno, ahora como por el tiempo ya se nos está llegando la hora, pero quería decirles algunas cosas de conclusión, digamos,
desde lo que yo he visto, ¿no? Y que cada uno y cada una también diéramos una conclusión de esta jornada, ¿no? Y ahora escuchando Uziel, ¿no? Y mientras escuchaba Uziel decía que lo que nos ha contado Cecilia, Rafael y Erika, ¿no? Que han sido, sobre todo, o lo que yo he percibido, ¿no? Es cómo existe, cómo tienen una finalidad, ¿no? Los proyectos, ¿no? La acción que están desarrollando, unas finalidades que realmente son muy concretas, ¿no? Son amplias, ¿no? Son una realidad de transformación, ¿no? Que son grandes, ¿no? Pero está muy clara, ¿no? Está muy clara la idea de la participación, o sea, de esta idea como de reforzar la participación cultural como una herramienta, ¿no? De, digamos, de vehiculación de las vidas de unas personas, ¿no? Como de cómo aportar unos lugares para que haya un desarrollo humano que sea un desarrollo humano sostenible, no violento, empático, bueno, el de un desarrollo humano como el que queremos, digamos, todos que tengamos en el mundo, ¿no? O por lo menos los que estamos aquí, seguro. Entonces esas finalidades están, ¿no? Hemos hablado, y me gusta, y yo lo tomo como una conclusión que me parece muy, 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 muy bonita, ¿no? De saber que esa finalidad está allí y es clara, ¿no? Hemos hablado, por otro lado, de lo que es la idea de la comunidad, ¿no? Y de cómo la comunidad, fíjense que la comunidad y lo que une a la comunidad, que pasa en cierto modo por lo identitario, ¿no? Por la identidad, y en este caso que hemos hablado sobre jóvenes, pues es un tema, es un piso fundamental todo el tema de la identidad. Y fíjense que en el trabajo en el que hacemos, trabajamos con el constante cambio. No existe una comunidad fosilizada, ¿no? No la hay. Estamos diciendo que nosotros mismos ya quizás estamos algunos fuera de una comunidad, ¿no? Porque también nosotros sufrimos cambios, ¿no? Y ese elemento de trabajar con la comunidad y saber que la comunidad es una comunidad en un cambio constante, ¿no? Nos hace también que nuestros proyectos y nuestras propuestas estén en constante adaptación, ¿no? Yo creo que ese elemento, veo que somos conscientes de eso, ¿no? Pero me gusta recalcarlo porque nos hace también, de alguna manera, estar en un... Nos impone una alerta, ¿no? Que es, bueno, ¿qué está cambiando ahora que tenga que cambiar yo en mi actividad para que mi actividad esté, digamos, sea más efectiva o esté generando un servicio? Porque al fin y al cabo estamos dando un servicio público de cultura, digamos, ¿no? Lo podríamos poner en esos términos, ¿no? ¿Qué está cambiando? Porque si algo está cambiando, nosotros vamos a tener que cambiar algo en nuestras programaciones de nuestros proyectos, ¿no? Y yo creo que es una parte que ha estado clara y que es fundamental si trabajamos con comunidad. Las comunidades están vivas y los proyectos nuestros también están vivos. Yo me quedo con esas dos ideas fuerza, ¿no? Por ahora. Y entonces hagamos, si quieren, una ronda y lancemos un par de ideas fuerzas para quedarnos en esta, con esta conversación. No sé quién se anima. Tomás. Bueno, yo. Elia. A ver. Sí, apoyo totalmente esta estrategia de la colectividad.
de hacer comunidad con los mismos proyectos que son afines a los nuestros. Lo que planteó Rafael, Uciel, me encanta mucho tu proyecto también, lo que comenta Erika. Creo que precisamente algo de lo que ha mantenido activo, de los aciertos que ha mantenido activo el Festival Cultural, es precisamente como dice Uciel, primero que nada, quienes lo hacemos somos una familia. Nosotros no somos un equipo de trabajo como tal, somos familia. Y precisamente con nuestro público que nos acercamos, hacemos empatía con ellos a partir de nuestras propias experiencias, de lo vivido, también de nuestros retos como seres humanos. Y al final de cuentas, termina siendo nuestro proyecto pues un colectivo de colectivos, ¿no? Y está esta parte tan, tan fabulosa que es lo que nos permite el seguir adelante en la carrera de, pues en la carrera de ser un festival cultural independiente que no es subsidiado por el gobierno, que nosotros generamos nuestros propios recursos para que suceda cada año sin falta. Precisamente esta parte en la que hasta los mismos grupos musicales, grupos teatrales, los grupos de danza, precisamente que han participado con nosotros, nos acercan con maestros, nos acercan con quienes vienen y suman al proyecto, ¿no? Y luego se convierte en esta parte que comentas, Diego, que somos vinculadores de vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, mi conclusión es sumar, es continuar, es sumando, continuar muy enamorados de nuestra práctica, que lo que nos trajo aquí, al menos en lo personal, lo que me trajo a la cultura fue algo totalmente auténtico y que sigue ahí, que sigue la vocación por sobre toda grieta en el corazón. Rafael, en plena pandemia, en el mes de abril, asesinaron a mi sobrino de 20 años por despojarle de su auto y de su celular. Entonces, pues siempre es un reto continuar después de una desgracia tan grande en tu familia y sabiendo que también muchas otras familias aquí en Tijuana lo viven y también en nuestro país. Es un reto extra para nosotros como entes culturales el continuar a pesar de, pero no perdiendo el propósito que nos trajo aquí, ¿no? Entonces, pues, a manera de conclusión, yo me siento muy honrada de estar en este momento con ustedes y de aprender de todos ustedes. Me encantaría que compartieran en el chat su correo electrónico. Ahorita voy a poner el mío porque me encantaría de verdad seguir en contacto con este grupo del cual he aprendido tanto. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ti, Cecilia. Qué bonito. Muchas gracias. Tomás, ¿querías comentar algo? Actívate. Solamente después de las palabras, poco que decir, de tanta sinceridad y de tanto, muchísimas gracias por el espacio, yo también he aprendido un montón, quedo en contacto y he compartido mis contactos, una delicia de encuentro. Me quedo con algunas palabras, Evans, construir comunidades de aliados, ¿no? También, de dejar que nuestros proyectos se sumen más organizaciones para aprender desde otros lugares, desde otras disciplinas y voy a copiarme el asunto de trabajar desde la amistad y desde,
Y desde la familia, ¿no? Qué bonito cuando has dicho, Luciel, acá todos somos amigos, ¿no? Es que es la única manera. Y la veo y nada, y desde la familia, como decía también Cecilia, me voy feliz de este entorno colaborativo. Muchísimas gracias. Gracias, bien. Tomás. Bien, Erika. Y yo nada más también agradecer este espacio, porque a veces uno se olvida de la importancia que es conectar con otros proyectos, con otras energías. Y respecto al asunto de las juventudes y niños, si, como dices, Diego, la comunidad es una comunidad viva, esa vida tiene unas energías muy poderosas que son los niños y los jóvenes. Y como gestora, yo lo que he aprendido también como a manera personal es a soltar el control. Cuando puedes diseñar y planear todo lo que tú quieras y puedes pensar que tienes el proyecto perfecto, y cuando llegas y lo instalas y lo dejas que suceda, tienes que permitirte dejar el control, porque tienes que dejar que esas energías, que son los jóvenes y los niños, exploten y hagan y te digan qué hacer, ¿no? También, o sea, o a veces nada más como espectador, observar y gozar, ¿no? De lo que está sucediendo, porque a veces uno decimos, no, es que así no va, el paso uno, el paso dos, el paso tres. Entonces, yo personalmente he estado pasando por esta etapa de suelta el control, fluye, y entonces ahora que lo veo 20 años después, digo, es verdad, a mí lo que me ha influido el trabajar con jóvenes y niños ha sido, tienes que aceptar que hay cosas que van a suceder mágicamente en tu proyecto, y esas cosas las tienes que poder ver, porque ahí está la respuesta. Qué bueno. Gracias, Erika. Y no sé, Uciel, venga. Pues primero que nada, muchas gracias, ¿no?, por haber hecho, como dice Erika, este espacio en donde podemos compartir nuestras ideas, nuestros diferentes enfoques, las perspectivas, ¿no? Que si bien todos nos estamos dedicando a lo mismo, trabajar con comunidades, nuestros jóvenes y todo eso, creo que cada uno al aportar lo que estamos haciendo, vemos el contexto de diferentes perspectivas, ¿no? Quizás la maestra Erika desde un aspecto ya más profesional, ¿no? Con más conocimiento sobre la área de la materia, Rafael desde el sentir escénico del artista, yo como joven que me interesa mi comunidad y todo eso, y escuchar las diferentes participaciones me da un margen más grande de experiencias con el cual pueda trabajar después. Entonces, muchas gracias y pues un gusto compartir con ustedes, y totalmente abierto a colaborar con cualquier cosa, y está mi contacto. Excelente, gracias, Uciel. Rafael. Pues agradecidísimo con todos ustedes, con Erika, por el espacio, de verdad, es bien enriquecedor, y sobre todo el no saberte como tan solo, ¿no? Saber que hay otras personas, me quedo con eso, que desde lo institucional, ¿no? Hasta siendo parte del mismo grupo como Uciel, cuáles son las posturas y las estrategias, ¿no? Y esto puede, como lo decía, sumar al proyecto. Y me sigue como reafirmando, ¿no?, que los proyectos comunitarios justo son para soltar, como, ¿no?, lo decía Erika, y sumar, ¿no?, abrir las puertas. Y bueno, de verdad, muy agradecido. Me parece que debe existir más encuentros como estos. Me pareció muy interesante y pues muchísimas, muchísimas gracias. Ay, gracias a todos. Un aplauso. Y no sé, Tomás, si quieres decir alguna... Toda tu... No, pues yo no... Sí, no tengo sino que darles las gracias por esta grata compañía que me han hecho hoy aquí en esta cuarentena. No, ya no estamos en cuarentena, pero en este apartamento tan solitario en el que estoy. Uciel también. Nos hemos acompañado, y qué bueno conocerlos y conocerlas, porque... en Tijuana o en donde sea que estemos, fíjense que estamos haciendo algo muy, muy cercano, ¿no? Entonces, somos una comunidad, ¿no? Y somos una comunidad que somos, que debemos estar más en contacto, yo creo, porque sí que nos hacemos falta, ¿no? Los que trabajamos en esto estamos constantemente
buscando nuestros cómplices para hacer nuestras locuras. Y allí es donde yo creo que para eso sirven estos entornos, ¿no? Y para reforzarnos también a nosotros. Siempre decimos, bueno, vamos a reforzar la comunidad y a ver quién nos da un poco de cariño a nosotros, ¿no? Nos toca entre nosotros darnos potencia. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Me quedo con los mails y tal. Cualquier cosa, ahí está mi mail, diego@conectad.org. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Si se quedan con las demás, estarán todos los entornos colaborativos grabados en el aula. Les pasamos los contactos, los links para que puedan acceder. Y si quieren más, nos podemos ver el sábado, que habrá esta velatoría final de cómo ha ido todo. Oye, como decimos en Sonora, en cuanto se pueda viajar, fierro para Barcelona. ¡Fierro! Para Tijuana. ¡Fierro Barcelona! ¡Fierro! Bienvenidos, en Tijuana tienen su casa. Igual acá en Houston, se vienen todos para acá y aquí los llevo a comer hamburguesas. ¡Qué bárbaro! Vamos a programar. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Thank you.